Voy a poner aceite de ajonjolí en este sartén. Aceite de ajonjolí, público querido. Y voy a bajar la temperatura para que no se me queme mi aceite. Y el pollo que voy a agregar en este momento, señora... Está fileteado. Está fileteado en forma de fajitas de pollo. Muy bien. Ya me queme, por eso ya verá, mejor ya lo agarro bien. Recordemos que el pollo debe estar muy, muy bien cocido. Un pedacito de pollo echado a perder en esta época de calor nos mata. Así es. Tifoidea segura o salmonela. Vamos a sazonar con suficiente sal el pollito y pimienta. Muy bien. Tenemos un recipiente aquí juntito donde voy a poner agua. Voy a poner vinagre. Voy a poner azúcar moscabado. Voy a poner... Ay, es esta, es una melaza que hice con piloncillo. Eso fue lo que hicimos. Ok. Ajito. Ok. Sal de ajo o ajo en polvo. Bajo el mar. ¡Ay! Abajo del mar. Y pasta de tamarindo, de la del mercadito. Señores, fui a ver el Rey León. ¡Qué majestuosa puesta en escena! Híjole, porque la verdad, pues porque a mí me invitaron la gente de Sanborns, nos invitó. Ah, ya lo dije, la gente de Sanborns me invitó. Y bueno, no saben lo que fue. O sea, tienen que ir a verla de verdad. Sí, está cara, pero una obra de ese tamaño vale la pena. Sí, hay gente que dice, ay, es que está carísima. Pues sí, definitivamente sí está caro, pero... Pero les quiero decir que vamos a un ahorradito. La obra va a estar los próximos 2 años, así que vamos a ir ahorrando poquito a poquito y la puedan ir a ver. 2 años, mi amigo es Flavio Medina, mi hermano, es el que le hace Di Malo. No, 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 está también igual que Carlos Rivera. No, sí. no, está. Es Flavio Medina, desde aquí te mando un beso y toda mi admiración, porque dicen que está muy bien. No, muy bien, Scar está maravilloso. Sí. El que se lleva la obra es Timón y Pumba. Timón y Pumba se la llevan. Timón y Pumba. ¿Qué? No, ya está, ya se enfrió. Y Timón lo actúa una persona de aquí de casa. ¿Ah, sí? Sí, no tengo, no puedo decir el nombre, pero okay. Es maravilloso. Y voy a dejar reducir la salsa de tamarindo hasta que tenga esta consistencia como de glacé. ¿Okay? Y esto está muy fácil, lo único que quiero es que el pollo esté bien cocido. Ya se me antojó, maní. Les va a encantar. De verdad, les va a encantar. Y les voy a decir algo chistoso. Fíjense que el pollo cuando lo hacemos en banderillas es mucho mejor, señora, que usted primero cueza muy bien el pollo y luego, ya que esté bien cocidito, lo ponga en las banderillas. ¿Por qué? Porque cuando se pone en banderillas casi nunca se termina de cocer, ¿ok? Ok. Estoy picando rabitos de cebolla, que es que va a ser mi decoración. ¿Listo? Listo. Tengo ya fécula de maíz lista también aquí. Para agregarla a mi salsa, la fécula de maíz la ponemos siempre a partir de agua fría. Gracias, corazón. Ya nada. Y ahora sí nos vamos a esperar unos 2 o 3 minutos y va a estar lista. Gracias. Vamos a ver cómo va nuestro pollo. Siempre es bien importante que esté súper, súper cocido. Súper bien cocido el pollo, si no podemos dejarlo por ningún momento crudo. Ni un pedacito, ni uno. Eviten este tiempo de calor mandar de sándwich, ¿no, maní? Algo de sí, pollo. Sí, de pollo, nada de pollo, nada de pollo. Ni atún. Al menos que esté cocido. Si está cocido, sí. Cocido, sí. Traigo algo en el ojo. Está como que... Una niña que está jugando con su muñeca. Algo traigo adentro del ojo izquierdo. ¿Quieres un Kleenex? No, ahorita me aguanto estos dos al corte, que venga el corte. ¡Oleí! ¡Oleí! Siempre a Cristian se le sale el gallo. Ah, perdón. Miren qué ricas nuestras fajitas de pollo. Pero vamos a hacerlas diferentes y le vamos a poner la salsa de tamarindo. Me late. Y se late. Me hace que ha de estar riquísimo. Delicioso. Nada más quiero estar bien segura de que esté muy, muy, muy bien cocida la carne. Ok. ¿Ok? Ok, alright. Nuestra carne está cocida, ya la puedo ver que está cocida. Y es momento de agregar... La salsa. La salsa de tamarindo. Muy bien.
¿Por qué hablas así, mocoso? Ay, por payaso, mani. Como en su casa ni lo pelan, aquí viene a hacer sus payasadas. De veras, señora esposa de Cristian y suegra, de... sí les había chismoseado que todos los días come con la suegra. Va a gorrearle a su suegra todos los días. ¿Sabes? Y ahora el 10 de mayo que pasó, no fue ni para regalarle unas pantuflitas a la pobre señora, que ella anda, pisa un chicle y sabe hasta de qué sabor es. De hoyos trae la señora en sus zapatitos de Penélope. ¿Te acuerdas de esa canción? Penélope. Con tus zapatitos de piel marrón. Así está tu suegra, con zapatitos de piel. Oigan, Penélope, espérenme, escúchenme. Está listo nuestro pollo. Tiene dos opciones. Servirlo en una cama de arroz blanco. ¡Qué rico! Acompañarlo por ajonjolí y rabitos de cebolla. Oh. O la otra opción es hacerlo en banderillas. Y voy a un corte comercial para que regresando usted vea cómo me quedaron, porque las tengo que enfriar, porque muy esto bien. Tiene una temperatura muy alta porque tiene el glacé de tamarindo que llevó azúcar. Y tiene todo. Nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.